En lo que va de la presente administración en San Francisco del Rincón, cerca de 20 menores han muerto en agresiones con armas de fuego. El último caso se registró este domingo por la noche a las afueras de un domicilio de la calle Tamaulipas en la colonia Morelos de esta ciudad, donde los menores Alexander de 6 años y José de Jesús de 6 años murieron al recibir impactos de arma de fuego en una agresión dirigida a dos adultos. En los datos que guarda la Dirección de Seguridad Pública del municipio de San Francisco del Rincón, en lo que va del año 2023, 6 han sido las víctimas menores de edad y adolescentes. Estos se desglosan en 4 niños y 2 menores de edad, personas que no rebasan los 18 años. El director de Seguridad Ciudadana del municipio, Hugo César Romero Rodríguez, señaló que los casos de menores fallecidos en este año en curso se han registrado en la zona sur del municipio y que incluye colonias como lo ocurrido en la Morelos este pasado domingo, en el Llano y en la colonia Jardines de San Miguel, mientras que el mismo rubro de información dolosa para el año 2022 se registraron por la autoridad de San Francisco 10 casos donde menores de edad perdieron la vida en ataques con armas de fuego. Hugo César Romero Rodríguez, director general de Seguridad Ciudadana, señaló que estos datos y acciones hacen suponer que los padres combinan sus actividades a las que se dedican en presencia de infantes o menores de edad. Por supuesto que es alarmante el tema de la pérdida de la vida de un ser humano, y más cuando es un niño. La cuestión que me preguntas en específico yo no me podría asegurar, pero sin embargo lo que sí es evidente es de que estas personas están combinando la actividad a la que se dedican con la presencia de menores de edad. No en todos los casos, algunos han sido daños colaterales, como lo es precisamente esta situación. Hay un menor de edad que no está relacionado. Con la información de la Red por los Derechos de la Infancia en México, 107 niños y adolescentes menores de edad han sido víctimas en agresiones con armas de fuego en Guanajuato en lo que va del año. Las cifras y datos de Redim comprenden desde los inicios del mes de enero hasta julio del año 2023 en esta entidad, mientras que a nivel nacional en el mismo lapso se han reportado 1.398 víctimas por homicidio doloso de 0 a 17 años de edad. En este orden, en 2023 el estado de Michoacán lleva la delantera con 113 casos, mientras que Guanajuato tiene 107 y Jalisco con 106 casos. Para Zona Franca, Luis Rivera.